Empezamos hoy con el reto de los guanteletes del infinito, que hoy se van a enfrentar a tiránidos como primera batalla. La misión, prometimos que iba a ser una de misiones normal, pero hemos decidido cambiar a una misión de combate, que es esta de aquí. Como podéis ver en el gráfico, 6 objetivos, gana el que más objetivos tenga y el despliegue es aleatorio. Los marines ya han desplegado todo lo que estaban obligados y Will va a pasar a explicaros el ejército. Efectivamente, los guanteletes se enfrentan a su primer reto contra los ejércitos pintados de Luis, los tiránidos en este caso. Y aunque el despliegue era aleatorio, me ha salido todo bastante agrupado aquí en torno a un edificio. Entonces llevo tres escuadras tácticas. Por aquí tenemos la escuadra Casto, que está dividida en escuadras de combate. Por aquí 5 con un cañón de plasma, y ahí en el Rhino con un rifle de plasma el sargento y el capitán Selebico. Luego tenemos la escuadra de Eúmenes, que está dividida también en escuadras de combate. Aquí 5 con un lanzamisiles y aquí 5 con Eúmenes y un lanzallamas. Y por último la escuadra Atreides, que está dividida en escuadras de combate también. Aquí 5 con un rifle de fusión y por aquí 5 con un cañón de fusión. La escuadra de exploración Pente, con capas y rifles. Un Vindicator, un Land Speeder, ahí tenemos al fondo al hermano Próxeno, la escuadra de asalto Cepheus, con lanzallamas y puño de combate, y la escuadra Argos de devastadores, con lanzamisiles, acompañadas del hermano Melicertes, un extraño bibliotecario con poderes de adivinación. Y en reserva queda una escuadra de 10 veteranos de la guardia y un Stone Talon. Los tiránidos aparecerán en su primer turno por bordes aleatorios también, así que ya cuando hayan salido os los presentaremos. ¡Vamos a ello! Primer turno tiránido en el que han entrado el tirano de enjambre. Aquí en solitario para enfrentarse al núcleo duro de los marines. Por allí dos unidades de guerreros tiránidos, una con escupe muertes, otra con devoradores y cada uno con un tipo de arma pesada distinta. Y por el otro bando han salido los zoántropos, que van a mandar a la horda, porque son las únicas criaturas sinápticas de la zona, con una y dos unidades de hormagantes. La unidad de termagantes, los venóntropos y finalmente el carnifex, que se prepara para expulsar a los marines del primer edificio. Espero que llegue a luchar en la zona central. En el turno de disparo, los tiránidos destruyen el bolter del Rhino, uno de los mejores impactos que me podían salir, y acaban con dos de los primeros marines de la escuadra Eumenes. Vamos con el primer turno de disparo marine, en el que sufriremos las primeras bajas. Cierto. Los genios tiros, como siempre, flanqueados. Primer turno de los guanteletes en este reto contra tiránidos. Muy agobiante, como merece la ocasión. Por aquí aparecieron los veteranos de la escuadra Orestes y flamearon a las dos unidades de Gantes, que ahora quedan, de las que ahora quedan 3 y 2. Por aquí la escuadra Atreides, la escuadra de combate de la escuadra Atreides salió del Rhino. Y por aquí la escuadra Eúmenes avanzó también. Ambas dispararon a los termagantes, matando a 8 junto con esta escuadra de combate. Eúmenes una vez más pereció al sobrecalentarse la pistola de plasma, con un doble 1. Por aquí el Vindicator movió un poco y disparó también, contribuyendo a las bajas. A un gante, sí. La escuadra de Zepheus movió abajo. Uno de ellos murió por el terreno peligroso y flamearon a los genestiles, de los que ahora quedan 4 y el cabecilla. Y por aquí su tirano de enjambre ha sufrido mucho daño por parte de la escuadra Argos de devastadores, el hermano Próxeno y el Land Speeder, que le han dejado con una herida y con sus guardias muertos. Seleuco, a bordo del Rhino, con el resto de la escuadra Acasto, toma posiciones estratégicas. Y en un movimiento que se nos había olvidado, la escuadra Cepheus asaltó a los Genestealers, completando una espléndida actuación, en la que el sargento se enfrentó en duelo al líder de Progenie, que no hizo nada,
y al sargento y le impactó 3 veces con su puño, pero sacó 2-1 y 1-4, así que solo le hizo una herida. El resto de gestiones solo mataron a un marine y los dos que quedaban de 6 ataques mataron a 3. Con un resultado favorable a los marines, pero como tienen coraje los bicharracos estos, ahí nos quedamos. Segundo turno, tiránidos, en el que han entrado todas las reservas. Vamos a empezar por este cuadrante, en el que un pobre ormagante intentó matar a 5 veteranos, siendo destruido en el camino. Los zoántropos mataron a 2 veteranos de la zona de la cápsula. Los ormagantes consiguieron matar a 2 marines de la escuadra Atreides y se quedaron ahí todos arrejuntados. El Trigón apareció por detrás, pero no consiguió hacer baja, y el Lictor, escondido tras las ruinas, se prepara para atacar en el siguiente turno. Un poco más acá está el momento patético tiránido, en el que el Carnifex saca 2-1 para saltar, y los Venóntropos a la desesperada lo intentan también sacando un maravilloso 3. Está siendo un poco la dinámica de estos primeros turnos. Por este lado apareció el Maulok, que se fue a Parla y tendrá que hacer todo el camino a pata, y los guerreros tiránidos cogieron zonas de disparo y mataron un par de devastadores. Y finalmente el tirano de enjambre, con una sola herida, decide hacerse el héroe, destruye el rino del general marine, y si hay huevos habrá combate cuerpo a cuerpo, cosa que dudo porque los huevos aquí suelen faltar bastante. Turno 2 de los guanteletes de limpia, básicamente, en la que la suerte nos ha acompañado. Aquí se ven muchas de las bajas. Nos cargamos todas las criaturas monstruosas menos el Carnifex. Así que, bueno, por aquí apareció el Stone Talon. Y por aquí movimos, alejándonos de los asaltos y buscando líneas de disparo. La escuadra del Capitán Seleuco mató al tirano de enjambre. Por aquí entra el Storm Talon y el Grand Speeder mataron al que había ahí, que era el Nautloc, creo. Por aquí al Trigón lo mataron los rifles Grav, los Combi Grav de la escuadra de veteranos, que se portaron muy bien. Y en el combate asaltó la escuadra de combate de la escuadra Eúmenes a los Gantes y también los eliminamos. Tercer turno tiránido, y lo único que he ganado es mi derecho a llorar y patalear. Por este lado, el solitario Mantifex ha conseguido acabar con una escuadra de 3 marines, creo que es lo más honroso que ha hecho este ejército en toda la partida. El Carnifex ha destruido otros 3 marines, pero no los ha cogido persiguiendo, porque ¿pa' qué? Los guerreros tiránidos, uno mantiene el objetivo, mientras los otros han decidido avanzar valientemente para intentar conseguir un tercer objetivo y empatar la partida, con lo cual me descojonaría. Y por fin, sí, me tengo que mover mucho para ver dónde están mis tropas, ahí se intuye a mi líder de progenie, que por fin, después de 3 turnos de combate, ha conseguido matar 5 marines de mierda. Y ya. Y los devastadores han sido destruidos. Sí, los devastadores han sido destruidos a disparos por mis guerreros tiranos, que creo que son los que mejor lo están haciendo. Igual no deberían ni haberlos avanzado. Una vez llorado y pataleado, espero el siguiente turno de los marines. Otro buen turno marine, aunque no tanto como el anterior. Por aquí el Storm Talon deslizó y se metió en la ruina, quedándose inmovilizado. Al Carnifex, entre muchos disparos, le hicimos 3 de sus 4 heridas. Por aquí el Mantifex fue destruido por los veteranos. A esto solo conseguimos hacerle una herida, disparando con todo lo que pudimos por aquí. Y Proxeno eliminó al, por fin, al líder de progenie, que finalmente solo eliminó a los de asalto. Por aquí un disparo certero del Vindicator mató a la primera unidad de guerreros tiránidos. Bueno, mató a 3 y el cuarto fue eliminado por el Land Spear, que han demostrado ser una combinación bastante buena. Por aquí Seleuco se esconde un poquito. Y esto está siendo un poco duro para los tiránidos.
Bueno, señores, esto es lo que hay. Vamos a jugar a los tres objetivos y a conseguir el empate. Los venóntropos controlan este. El Carnifex, con una sola herida, controla este. Y los guerreros tiránidos controlan este, estando a distancia de disparo de cualquiera que se acerque a ese otro objetivo. Una pena que no sea yo el que tenga el último turno. Marines hay para aburrir, como se puede ver en esta panorámica. Final del turno 4 marine, en el que destruimos la única monstruosa que quedaba, el Carnifex, un disparo de aquel lanzamisiles. Por aquí a estos solo les queda una herida. Los... ¿cómo se llaman estos? Los zoantropos. Los zoantropos que estaban por aquí murieron. Y a los guerreros tiránidos también les hicimos bajas. Le quedan aquí uno con una herida hecha y dos limpios. Victoria para los marines. Definitivamente en la primera partida para el reto. Como podéis ver, solo quedan marines por el campo. Salvo tres guerreros tiránidos que se retiran a la espera de que llegue la segunda oleada de bestias inmundas.